Porque duele, porque es mi cabello, estoy acostumbrada a estar con él. Ah, no sé, es muy, muy fuerte. Entonces, una decisión muy... En el país no hay agua, hay veces que uno puede durar 2, 3 semanas sin lavarse el cabello porque no hay agua. También el champú está muy costoso, el acondicionador, todas esas cosas. El maquillaje también está súper, hiper, mega, carísimo, carísimo, carísimo. Entonces, es cuestión de trabajar mucho y ir ahorrando de poquito a poquito y ahí... Las chicas venden los cabellos por la necesidad del país, por la necesidad económica que hay, ¿entiendes? Por la alimentación, por las medicinas, por cualquier otra causa, pero venden el cabello sumamente por necesidad. Ellas no lo venden más que todo porque lo quieren vender, porque no, necesitan dinero. Es una opción económica, pues. Es una opción que tienen para poder adquirir dinero. Por un cabello damos $100 y hasta más. Y eso es dinero para ella para resolver con su alimentación y la de su familia. Anteriormente acostumbraba a ir semanal a arreglarme en el salón de belleza. Actualmente se puede ir menos, entonces como que trato de yo comprar mis pinturas de uñas, mi plancha, tratar de hacerme mis tratamientos de belleza yo misma, hacérmelos yo. Que sea baja la clientela, sí, porque debido a la situación económica la cosa se complica y veces que la mayoría se ha ido del país y ha sido difícil, pues, pero siempre todos los días se trabaja, gracias a Dios. La forma de pago, sea débito, en efectivo, por transferencia, pero a veces también cuesta porque con la situación del país que influye mucho, a veces los puntos se ponen horribles y no pasan, entonces la clientela se va y es complicado, pues, pero gracias a Dios siempre todos los días salimos adelante con el trabajo.